Hola, espero que se encuentren muy bien. Los saludo nuevamente. Mi nombre es Isela y les traigo una nueva reseña. Como pueden ver, se trata de este perfumito que es uno de los más recientes lanzamientos de Arabella, que se llama Be My Love. Es una fragancia para dama de 50 mililitros. Este tiene un costo aproximado de 100 pesos en catálogo y ya saben que muchas veces vienen en ofertas. Pues bien, como pueden ver, su cajita es una cajita muy femenina con unos colores muy bonitos. El frasquito es un corazón muy precioso también. Estéticamente es muy bonito. Y pues bueno, voy a comenzar por enseñarles la cajita, que como ya saben, son cajitas de cartoncito, un material sencillo que viene así con el nombre del producto y por la parte de atrás sus indicaciones. Esta es una botellita, como pueden ver, de vidrio, que viene así. La mitad del corazón lo trae el producto y su otra mitad es así. Lo que es el atomizador es plateado con su taponcito en transparente. El líquido es un rosita muy bajito y su tapita de plástico. Y pues bueno, este es el perfumito estéticamente. Y vamos a hablarles. Nos dice que sus notas de salida contiene bergamota, almendras y grosellas negras. En sus notas de fondo tiene jazmín, flor de naranjo y en sus notas de corazón nos dice que tiene pachuli y vainilla y caramelo. Pues bien, este perfumito desde que lo atomizamos sale un aroma un poquito fresco y dulce. Se siente desde su salida fresco y dulce. Y se siente esa parte dulcecita un buen ratito. Conforme va asentando el perfume, queda un olor como un poquito floral. Este perfume no sé qué es de la familia Floriental. Entonces queda en su segunda fase, después de sus notas de salida, queda un aroma así dulcecito, floral y un toque fresquito y se va empezando a sentir un poco talcadito. Y ya conforme pasa más tiempo, ya se siente totalmente atalcado, o al menos yo así lo siento, atalcado y dulce, pero no un dulce empalagoso, pero sí un dulce que se siente y que no es tan empalagoso. Siento que es un perfume que es muy rico, es muy femenino, es un aroma dulce, pero fresco, no es tan empalagoso y muy bajito. En su duración, lastimosamente, es muy débil, dura muy, muy pocas horas. A mí me duró alrededor de 3 horas y después de la primera hora casi imperceptible. Y tiene una estela demasiado baja. Realmente no es una estela fuerte. Es algo más como más para disfrute personal porque no se siente. Las demás personas no pueden percibirte a menos que se acerquen demasiado a ti y te huelan. La ropa tiene un poquito más de duración, pero siento el aroma más sintético en la ropa que en la piel. Y pues sí, o sea, es un aroma muy delicioso, pero siento que en esta ocasión, aunque el aroma es rico, no lo volvería a comprar porque no dura nada. A mí en lo personal no me duró más de 3 horas y a pesar de que es un aroma muy rico, no. O sea, no creo que tenga caso, aunque el problema no sea reaplicar, creo que no tiene caso porque realmente es un aroma muy, muy bajito, muy sutil que no se siente en su desempeño como las primeras etapas del perfume que se empieza a sentir ese aroma rico. Al último se siente muy a ras de piel, pero casi no se percibe mucho el aroma. Tienes que olerlo muy profundamente para poder saber que todavía está ahí. Pero, pues si no, a pesar de que este, como les digo, es un aroma rico, súper femenino, definitivamente no tiene buena duración, ni buena duración, ni buen desempeño, ni estela. Entonces, pues me gusta, pero no es de mis favoritos y no lo volvería a comprar, porque
por estas razones. Creo que hay otros perfumitos de otros catálogos que pueden tener un aroma rico similar, porque sí es cierto que me parece que yo en los pocos que he probado de Arabella no tiene algo parecido. Sí es como algo diferente a lo que ya tiene Arabella en su catálogo, pero siento que a pesar de que sí es un aroma único, no es como que el mejor. O sea, sí podría decir que tiene otros productos con mejor desempeño, un buen aroma y mejor duración que este. Y pues es una tristeza porque es un aroma muy rico, pero pues si no lo puedes percibir durante el día, no puedes sentirte que te llevas ese aroma que tanto te gustó, pues siento que no tiene caso. Y pues bueno, entonces es este, si a ustedes les gusta. Aunque sea que lo tengan que replicar cada 3 horas y se lo acaben en muy poco tiempo, pues está bien. Pero a mí en lo personal, pues no puedo decir que no me gustó porque huele rico, pero no fue uno de mis favoritos de Arabella. Entonces, ¿por qué tiene más puntos en contra que a favor? Pues no. No lo pienso volver a comprar y pues bueno. Ya sería cuestión de cada quien que lo prueben. Y o sea, si en lo que en su criterio está el querer adquirirlo por el aroma, pues definitivamente pues es un acierto. Pero si ustedes toman en cuenta lo que es duración y estela, pues sí son puntos a considerar porque realmente no tiene estela fuerte y tampoco dura. Entonces, dependiendo de los puntos que ustedes consideren al momento de comprar un perfume, pues aquí tienen un punto de vista y pues ya será cuestión de ustedes, pero si es en cuestión de aroma, es delicioso. Eso sí, no hay duda, es algo diferente y muy rico y pues sí, huele delicioso. Ese toque atalcadito que queda al final es muy, 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 muy delicioso, pero pues no dura. Y pues bueno, eso es todo por esta reseña. Espero que haya sido útil o de su agrado. Y si es así, regálenme un like y no olviden suscribirse. Los espero en el siguiente video. Muchos saludos. Hasta pronto.